Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Hay que hablar de una tremenda estafa con el asunto de Rocío Carrasco y ese diario de Rocío Jurado. Telecinco ha puesto todo en el asador para empezar ya a publicitar esa segunda temporada del nombre de Rocío Jurado y las cosas están en que el público está muy cabreado. Primero porque las cosas no concuerdan, ¿no? Ahora de repente ese diario existe, ese diario dicen que tiene el consentimiento de Rocío Jurado para ser publicado. Y claro, hay que recordar que Vanitatis dijo en su momento que ese diario se encontró de forma fortuita y que Rocío Carrasco flipó cuando lo abrió y demás, limpiando los enseres de la casa y esas cosas. Si fuera así, es imposible que tuviese el permiso. En el documental han insistido mucho en cuando me pasa a mí algo, ahí lo tendréis todo, ¿no? Empiezan a ver que va a ser lo que más polémica va a dar, el hecho de cómo van a ensuciar la imagen de Rocío Jurado por cuatro perras, por cuatro dineros y sobre todo para pagarse los pufos. Y es una vergüenza que una de las cosas que más trabajó Rocío Jurado en vida, que era su familia, su imagen y todo esto, pues se vaya a la mierda por interés mercantil de una empresa televisiva y sobre todo de una productora y una hija despechada en las deudas por intentar perjudicar a su antigua pareja y a sus propios hijos. Esa es la barbaridad de todo. Vosotros qué pensáis, comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!